Señor, eh, ¿cómo le pareció el triunfo del equipo? A ver, ya Excelente. para meternos ya en el tema Junior. Excelente. Yo creo que solo le anotaría algo a Junior es eh, que cuando el equipo tiene a los rivales contra las cuerdas a veces no los liquida y termina, como dicen por ahí, pariendo. Sí. Es lo único. Pero claro, hay que anotar también que el arquero visitante sacó un par de valores. A, a Baca le pegó uno en el palo. Dos palos. Exacto. Entonces, Dos palos y uno anulado. Exacto, y un gol anulado. anulado. Entonces, eh, creo que eh, afinar, afinar un poquito la puntería, solamente eso. Pero el partido de Junior fue de 10 puntos. Los que estábamos ¿De dudando. 10 puntos? Sí, para mí de 10 puntos. Se emocionó, ¿no, Para, no, 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 para mí, no, 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 mí de no, 10 puntos yo gano 3 a 0. De, 7 de, puntos. Déjeme y le digo el porqué. Okay, para mí de 10 puntos, porque el equipo, que hizo? hizo? Con todas las bajas que tuvo, que eran bajas por lesión y por amonestación los defensores respondió Howell Mena que venía bastante cuestionado yo lo cuestioné se embolsilló a Dairo Moreno sí. la defensa respondió el único que empezó eh, un poco flojo Jefferson Moreno fue de menos a más y terminó siendo uno de los jugadores que brindó Seguridad en la retaguardia rojiblanca A mí me gustó ese ese término, se embolsiva a Dairo Moreno. Lo, a, lo, anuló, lo anuló totalmente. El partido, ¿no? el partido de Howell fue impresionante. O sea, Dairo no le ganó un solo duelo. No le ganó un solo a duelo. Mele, Mele respondió como siempre. Le están buscando a la de... caída en los corners a Mele. Eh, yo no sé si la gente se está identificando, por lo menos los rivales también, para que estén muy pendientes. Yo creo que ya el técnico lo sabe, el lo profe Melo y, y todo salida. el mundo. Lo taponean para hacerle una cortina. Y le imposibilita poder salir o puñetear. Entonces, lo que, lo que creo que tiene que hacer es que los defensores tienen que cubrir esa pantalla y dejar que Mede esté totalmente protegido para que pueda, por lo menos, estirar los brazos. Pero hubo alguien que sí no lo notó de su equipo: Howell Mena. Sí. Y cada que trataban de taponar a Mena, él sacaba al sí. rival. Incluso hubo una, donde, hubo una donde Mele le reclama al árbitro a Betancourt. Y este le da la señal de que juegue y es cuando Mena lo saca. Porque le Mena. hacen falta. Exacto. O sea, ojo, ojo, hay, hay un momento que le hacen falta. O sea, no es que estemos diciendo es que, que, que le hacen eh, que Mele salga mal. No, es que lo están taponando o y le, le impiden la salida para él salir a rechazar. Yo no, no soy arquero. La yo no sé. O sea, yo no. Yo no sé cómo tendría que hacerlo, pero Mele no es un arquero salidor. No, pero cuando él sale, sale bien, cuando sale, sale bien, sale, sale bien. Ojo. eso es cuando va a atacar el balón, que, 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 que achica y, y lo ha salido en el sentido, en esas pelotas, él por lo general se queda muy ahí en los palos, muy no, 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 ahí bueno, en los palos, a mí, a mí sí me parece mira que, que cuando... un gol que una vez fue una discusión en un gol allá en Tunja, que le saltan ahí en el área, en el área, bueno, el, el, el gol de lo Castro también fue casi que las narices. Los arqueros casi tienen sus narices. virtudes y, y, ¿Y no, pero le sale y su falencia. Pero, pero yo siento que le sale. O sea, por mejor. Pero en los sale corners, pero en los, corners, en, los corners, en los corners están buscándole la caída que él no sale. usted cree que él no es cortador de centros? No, 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 no. Juan lo que quiere decir es que le están buscando la caída en sí. los corners y siempre. No, no, a, no, a, los no es parecido. su mayor virtud. Para mí no es cortador de centro. No, sí, 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 para mí. Sí. Corta, vida, corta, corta, pero para no, mí, sí. hay arqueros que lo hacen, hay otros que no, pero cortador siento que está más bueno, pegado. No es su mayor virtud. No es su mayor, para sí. mí, sí, corta bastante. A mí me eso parece su mayor virtud y tratan de taponarle eso. O sea, sale, mucho mexcarse, viera, eso. sale mucho más que viera. Sale mucho más que viera. Sebastián siempre se quedó ahí. Muchísimo más que viera. Ahora, con la rapidez de las piernas ahora, de Mele, que Mele me achica ahora, ahora. muy bien. Para finiquitar el comentario de por qué, para mí, fue un partido de 10 puntos para Junior. ¿Por qué? Porque en partido los partidos anteriores, Junior también se jugaba a finales y no concretaba. En Eso este, qué. concretó y supo aguantar, y los defensas respondieron. Incluso, incluso, el banco de suplentes respondió en esta ocasión, cosa que no venía haciendo últimamente. Porque para mí los jugadores que entraron de recambio respondieron. O sea, ¿todavía? por eso, por eso usted considera que sí, tuvo un partido de 10 puntos. Un partido ante un rival directo, una final anticipada. Está bien, está bien. Eh, 30660-7785. El teléfono de habla deportes. Manda tu nota de voz. Puedes hoy calificar con puntaje. Puedes calificar hoy con puntaje. Para usted, el partido frente a UC Caldas fue de 10 puntos, como dice nuestro compañero Breiner Arteta. Fue de 10 puntos. Yo no, yo no considero. Para mí, un partido de 10 puntos. Es un partido donde el 30, equipo gana 2-4.3. No, el Junior 8-8.5 hizo un 8. buen partido para mí. Ahora, Vladimir, eh, a, mí no me a mí no me gustó cómo ingresó Vladimir. Para mí no hizo un buen partido cuando... Mejor tuvo... Castrillón. No, para mí eh, Castrillón. Cast Fueron Cast los mejores mejor 15 Castrillón. minutos de Castrillón en Junior claro. Castrillón estaba más al ataque que a la defensiva. Vladimir estaba taponando la salida del marcador derecho del Caldas. Ahora, lo de Castrillón es de resaltar porque cuando el Caldas hace un cambio, no recuerdo quién es el número 33, si lo tienen por ahí anotado, un zurdo de los de Caldas. Ese tipo entró un jugadorazo. El, momón, el, el extremo. Un jugadorazo, el número 33 del Caldas. Se jugó un partidazo ante Junior y cuando entró Castrillón, con las arremetidas de Castrillón, el jugador le tocó a, Patinho, a los... Pablo Patiño, Juan señor. Pablo Patiño. Juan Pablo Patiño. Ese. Entonces, cuando Castrillón se iba al ataque, cuando ingresó Castrillón y se tomó confianza, que es lo que yo digo, a estos jugadores les falta confianza y un poco más de regularidad, eh, Juan Pablo Patiño le tocó frenar sus arremetidas por la banda derecha, cosa que hay que aclarar. Que Jefferson Moreno logró aguantarlo y logró frenarlo mucho. ¿Qué le gustó de Jefferson Moreno, por ejemplo? Eh, a ustedes, porque a mí me, me gustó Jefferson Moreno que no pensó tanto con el balón. Jugaba más rápido, jugaba La de sencilla. primera. Tenía enamorado, lo podía correr y el pelado centra. Es que mire, acá, el pelado centra no, muy bien. No, eh. pero, sí. Centra muy bien el Como pelado. tres centros en el primer tiempo. Sí, señor. muy bueno, le señor. Le tiró uno a Deiber Caicedo en el segundo tiempo, que todos esperaban el centro a Vaca y le llega Deiber en el segundo. Palo. Y, y, y lo mejor, se conectó bien con Enamorado. ¿Qué había pasado? Habíamos tenido. Una fractura entre los laterales y los extremos. Estábamos viendo que ni Fuentes ni Pacheco se estaban conectando con Enamorado. Creo que el principal motivo por el que Junior no hizo más goles. Esta vez lo vi al Pelado Moreno conectado con Enamorado. Hicieron buena dupla, Sergio. Es que hay una diferencia entre jugar con el equipo titular y jugar con los alternos. Es decir, eh, que un suplente esté con la base, con la base, con la base titular. Claro, o sea, eso también llena de confianza mucho al jugador. Es más, en la crónica que monta Junior. Eh, se ve a Didier Moreno aconsejando a Jefferson Moreno, no sé si la gente lo vio en esta que estamos viendo sí, en, la, en, la, en esa en, pero yo no sé si ahí se a ver yo creo que ahí, ahí se tiene que ver más adelante la imagen Didier Moreno aconsejando a, a Jefferson Moreno, es decir le da un abrazo y se queda hablando en el oído larguito, o sea, eso también hay, muestra lo líder frente, que es Didier Moreno hablando bien, yo, yo estoy viendo un Didier, yo no sé si porque está hablando más en la zona mixta, se le ve más contento, se le ve más líder se le ve como más conectado eh, eh, con la misma gente también sí, me, sí. me gusta, porque Diego Mendoza entró muy bien también, chicos Se le ve más Diego apropiado. Mendoza sí. entró Contó muy varios bien valores. padre, es que, es que tenía, claro. tenía a Vélez, a Homer y a Didier encima, ya con Vélez por fuera, mm. el pelado tiene que apretarse le dio mm. Juan, le dio un refresco Mas. le dio un refresco a Junior en salida sí. y también cortó muchos balones importantes del once caldas por le, dijeron, a, le dijeron al técnico, hey pilas que aquí claro. estamos nosotros hubo un familia. cierre, un tijerazo que el Biliar se venía entrando a pegar el zapatazo al borde del área y un tijerazo que lo sacó, que levantó al estadio. de ¿Sí? emoción en esa jugada defensiva y respondió. Por eso es que digo los suplentes que entraban en este partido respondieron ante tamaña situación y ante imperiosa necesidad, porque no, no solamente era, era enfrentarse al Caldas, que venía también a buscar la victoria porque tenía que asegurar. Sí. Incluso yo creo que ellos vinieron a no perder, empatar o ganar que El empate le servía exacto El empate le servía y podían dejar a Junior al borde de la eliminación, pero miren que respondieron y aseguraron la victoria. Como ahí si lo dice, está abrazando Didier. mira. ahí está ahí Mike. Esa es la imagen, en serio. Como, sí, sí. Oiga, como esa hay, es la imagen. Como sí, se, es se es dice en el el respondió. imagen, más Pausa en esa imagen, si se puede. Sí, ahí, se pa pausa en esa imagen. Esa es una tremenda imagen por ejemplo, Didier abrazando al pelado Moreno, Exactamente. abrazándolo y, y, y hablándole en el oído, diciéndole con que viste pelado, que no sé qué. Ahí es una tremenda imagen. Eh, eso, eso es previo al partido aconsejándolo para, para, el, para que pues jugara bien, porque es que a ver, Jefferson Moreno creo que este fue el cuarto partido como titular, los tres anteriores no, no, mal. mal, pero aquí juega con el equipo titular, qué con el imagen. resto de titulares. Entonces a mí eso me parece muy bien, muy bien por parte imagen. de él. Esta imagen resume gran parte la subida de moral del jugador Moreno. O sea, sí, claro. y el liderazgo de Didier. Los, exacto, los referentes le, lo están arropando y le están diciendo, bueno, ya tuviste partidos malos, eso es normal en el fútbol, vamos a tener días buenos, días malos, pero hoy es el día en casa en esta final que tienes que demostrar. Ahí se hizo un buen partido con la camiseta 11. Y, no, y, no, y no hizo jugadas innecesarias, siempre claro, fue todo jugó fácil. Jugó cuando, bien. Tenía subir, cuando tenía que subir, subía. Se enredaba, se enredaba. Claro. Se enredaba. Claro. Ahora, pero también, Juan, cuando tenía que defender, lo hizo muy bien, era muy preciso. Usted hablaba hace poquito de... El futbolista que estaba dando balones a un toque. A mí me parece que en general, el equipo, sobre todo en el primer tiempo, los jugó, primeros más, 25 rápido, minutos, jugó más, rápido. más rápido. Claro, no, jugaba más rápido. como mejor, debe ser Como debe ser. Es, es que te, el partido ha pasado mucha tenencia del balón y la tenían y la tenían y no jugaban directo. Eh, jugar directo, exactamente lo que hizo Jermaine con Vaca, con Vaca con Enamorado. Así. Bueno, lo, lo, de, lo de Jermaine es una cuestión de rechazo. Pero, pero Vaca, bien. pero sí. Se la pone a Vaca. Pero no Vaca, Vaca sí termina. Eh, dando un pase muy preciso para, para José Enamorado, un pase sote. Es más, ahora voy a buscar la, 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 la estadística de las asistencias. vaca tiene más de 100 asistencias en su carrera, creo que fue. 100 sí, asistencias. Sí, tiene ah, un para... buen número de asistencias. Y en Junior es de eh, eh, detrás de, 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 de Teo y Giovanni. Por ahí el amigo de Data1924, Jorge García sacó un trino buenísimo del promedio goleador entre Valenciano y vaca en Junior. El promedio de valor de Valenciano es de 0,64 y el de Vaca es de 0,54. Okay. Incluso que Valenciano ah, va tuvo a acercar, mucho más partidos. Mucho más Baca. partidos. Exacto. Está 52 goles de, 52 de Iván René. Goles. Yo creo que si Vaca hubiese regresado unos añitos antes, ya estuviera alcanzándolo. Está creería bien, está yo. Está muy lejos. ¿Qué pasa goles? ¿Qué pasa? Entonces Junior en junio puede quedar. Entonces, si Mele sin enamorado que los compran fuente también dos partidos vaca. más en Libertadores y se lo llevan y vaca, no lo y vaca que no lo han renovado qué pasa con la renovación de vaca yo creo que es hora de pegarle una llamadita no sí. hoy es un día no hoy no vamos a mañana eh, eh, pero mañana pasado eh, es hora de llamar a vaca en serio para renovarlo el partido que se jugó vaca Sí. impresión y en Bogotá también que también habla muy bien del liderazgo cuando el equipo va 3-1 abajo le da la confianza a Marco Pérez de que siga marcando gol para que siga eh, como dicen los delanteros mojando cualquier otro delantero Brenner, otro mismo, y asegura porque además que además que le está peleando eh, goleador, de, goleador, sí, de claro. goleo mire eh, eh, es en bueno. la cuenta la cuenta Eterno 70 publicó ayer la tabla de asistencia de Junior Giovanni Hernández 48 Teófilo Gutiérrez 42 Carlos Bacca 38 o sea solo en Junior Carlos Baca ha dado 38 asistencias. Muy buena cifra para, para un delantero que, que es 9-9. O sea, no estamos hablando de un jugador que se caracterice por eh, eh, asistir a su compañero. No, pero yo te digo una vaina, yo te digo una cosa. O sea, eh, digamos que Mele sea imposible de retener. O sea, si es así, Junior tiene que tener ya un arquero entre manos en la mira. Mele se va para la Copa América. Cuidado, el loco Bielsa no lo mete de titular. Porque está, ya, ya jugó el otro partido allá en Europa y aquí en Barranquilla fue Porque una jugó, de las figuras en, el empate. en competencia internacional. O sea, digo, y ahora enamorado, enamorado no aguanta un, 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 un chat de representantes brasileños, no aguanta el gol del, del fin de semana. Y Así que, uy, miren, miércoles, ese man, ¿quién es? ¿Enamorado? Te lo juro, eso es otro que, que sacó su mejor fútbol en Junior. Junior creo que tiene el 60%, ¿no? Se sentía sí. algo, ¿no? Sí, porque otro sí, era sí. Cartagena, otro creo que era él. Igual, Juan, mire, yo le voy a decir una cosa, eso tiene que ser una cuestión de, de, de las directivas. Claro ellos es que ellos tienen que estar trabajando en una eso. dirigencia, hagamos en las buenas situaciones, que al junior le vaya bien en la copa. ¿Qué es que le vaya bien en la copa? Que por lo menos pase la primera ronda. Chaval octavos. La dirigencia tiene que dar la seguridad necesaria de que este equipo continúe. Claro. Por ejemplo, por ejemplo. Es que la base se tiene que mantener... Prendió la dirigencia para la siguiente. en 1994. En el 94 vendieron al Nietzsche Guerrero, claro. al Bari de Italia en plena semifinal de la Libertadores y al Coroncoro Perea lo vendieron a Toro Nessa también, que era el defensor central que tenía Junior. Y, que era, y venía de mundial con Selección. De mundial, Colombia. obvio, ¿no? Total. Entonces, yo no creo, yo no creo que si Junior hace una buena participación, va a dejar ir a su arquero, a su lateral derecho, a su nueve. Ya su extremo por derecha. No, no, Yo y, no creo. Y aparte porque los tiempos su columna vertebral. Se acortan un no, poco. Mano, imagínate. Aparte porque los tiempos se acortan un poco, se viene Copa América y las transferencias van a ser mucho más complicadas. Oiga, Juan, eh, hablando de Copa Libertadores, parece que regresan dos futbolistas a la concentración para este partido con Liga. Titi Rodríguez y Emanuel Olivera. Pero Emanuel va a Olivera para el de mañana. Parece que regresa Olivera contra Liga de Quito. Porque no Titi, sé si sea titular, pero sí. Cuando pregunté, pero ¿por qué Titi el partido pasa? Porque no, no si el partido con 23 jugadores va a llegar y vuelve. Entonces me dijeron, vuelve Titi, pero lo de Olivera, tengo entendido que está para el fin de semana. Pero bueno, si viene... Si viene, si viene para, para Olivera, mañana, no se no titular. Porque es igual que... ¿Es eh, titular? No, no, no claro eh, pero sí de pronto posible. tenerlo ahí como opción teniendo en cuenta que está claro, solamente tiene dos, dos, dos centrales hoy eh, y mañana es Copa Libertadores y el equipo necesita tener más alternativas para enfrentar a un duro rival como, pues como creo como que Liga por eso Kito. el jugador de pronto va a estar en el banco de suplentes claro en el Toro Nesa que lo están diciendo que tenía un toro así como el toro como el puma de Pumas ellos tenían un toro mm. cacho y todo hermano eh, ahí jugaba el Turco Mohamed por ejemplo Mohamed. para todos los jugadores Mario. Todos estos jugadores es positivo para el equipo de cara a cuadrangulares, donde vuelvo, insisto, para mí Junior termina avanzando. Yo no voy a Junior, Junior eh, fuera de cuadrangulares, y también para eh, la segunda parte de la fase de grupos de Copa Libertadores, porque mañana se juega la tercera fecha y ya después quedarían los otros tres partidos. Y que Junior recupere a Olivera para estos momentos, que recupere a Ceballos también es importante. Porque Ceballos también avanza bien. Que recupera Fabián Cantillo, por ejemplo, es otra alternativa en la mitad de la cancha. Eh, ya vuelve Gabriel Fuente, ya vuelve Walter Pacheco cumpliendo fecha de sanción, ya vuelve Orme Martínez también. Eh, ¿Quién más se quedaría por ahí? Bueno, Rafa Pérez iba por un poquito largo, o sea, pero yo no recuperaría prácticamente a todos los jugadores que tenía fuera. ¿Ustedes, ustedes sintieron que esta plantilla o por lo menos que este equipo eh, se apretó como tenía que apretarse y por lo general, como siempre, se aprieta? ¿Usted no vio un mejor chará? Total, en el primer tiempo estaba incluso aportando sí. en la marca, corrió. No, más. pero sí, pero. pero, pero siempre o sea, en la entre. Marca. Sí, exacto. En el segundo tiempo. Sí bajó, el en el segundo tiempo oh, sí le bajó, pero el, en el, el primer tiempo lo vi más comprometido que en los anteriores partidos que se le criticaba. Este es el chará que uno espera. Más comprometido, que corra más, porque es un jugador con una gran condición técnica. Pero es que yo, yo, yo a Chará no le discuto lo comprometido. A mí me parece que Chará también quita balón. Es más, ese es un aspecto que seguramente el técnico Arturo Reyes tiene en cuenta. A la hora de poner a Chará por encima de, de, de Luis Cariaco González, porque Chará te ayuda un poco más en la marca, baja un poco. Cariaco no te hace eso. Ahora, no, no es que esté justificando a, a mi apreciación personal, porque yo sí eh, eh, consideraría que es mejor tener a Cariaco porque la aporta más en ataque. Pero Chará ayuda mucho a cumplir defensivamente y quita balones también. Eh, pero yo vi un mejor partido de David Caicedo. O sea, siento que Caicedo. También. Algunos dirán es absurdo que este y lo otro, pero yo siento que ya le está en, en otro mood. Se hizo el cortecito, está con otra actitud, es está con, con otro. No, no, porque la gente se emocionó Oye, mucho. Increíble. Se o sea, emocionó mucho. Ah, cuidado ¿Y? capilar con Sergio Vargas, ¿eh? que cambió el cortecito. Ah, no, no. Es no. Su corte? Pero, hey, pero le, en pero la primera me que del que informe, hey, cambió el corte. Pero o sea, le vi. Está pero diciendo le vi. que si yo me tiño el pelo otra vez, Junior puede otra vez pelear. O me tengo que pero comprometer usted... que si pasa me tiño otra vez. Tiene que hacer otra promesa entonces. Tengo que hacer otra promesa. Se va a calviar todo. Vuelve el foco. No, yo no. ¿Foco? Sí, pero, pero, pero usted se quiere hacer el Vuelve corte el foco. de Calciado ahora. No, 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 a mí no me luz. A mí no me luz. No, se lo puede hacer acá el No, no, no. Usted no claro, dice que eso es como Sansón, como sí, que el sí. man volvió No, 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 no. Pero la parte seria, a la parte seria. La parte seria eh, eh, Ayer vi mucho mejor... Perdón, antes de ayer vi mucho mejor a David Caicedo en los fútbol. Yo también. Yo también. Eh, sobre todo en el sin primer decir tiempo, me pareció a mí más desequilibrante, más... En sin cabo, que, con los laterales, porque es que Herrera también se jaló un partidazo sí. que activó mucho a Caicedo. Herrera... Herrera, Herrera El, Herrera, el Herrera, mira, partidazo a decir, que se jugó Herrera. Herrera se jugó su mejor partido en esta temporada. De si este año, sí. Es que lo de Herrera, es lo de Colmena, lo, que lo de Jefferson Moreno, fue muy bueno. O sea, eran como que los puntos a tener en cuenta, los interrogantes cómo ir a Herrera, cómo ir a Howell, cómo ir a Jefferson Moreno. Y terminaron respondiendo. Esto también tuvo un efecto, don Fuad bravo, ¿eh? Porque se habló. Y, y hey, tenemos que ganar este y el otro, y tenemos que jugar con el mismo equipo. Eso también ayudó y apretó. Claro. Ay, don Fuad por Dios, mire, o sea, el man no le dio la entrevista al Heraldo, pero dejó, o sea, no es que le haya dado entrevista. Rafa lo llamó, le preguntó un par de cosas y entre la respuesta fue, pues, tenemos que ganar contra Ocecalde y contra Liga con el mismo equipo. Ya, no tiene que decir más nada. Ustedes creen que los pelados no oyen eso. Si lo replica Sergio Vargas después en, en, en Habla Deporte, lo pone el pelado de toque. Todo, todo el mundo comienza a decir: eh, Fue char, digo esto en el Heraldo. Los jugadores también lo leen y dicen: Ajá, ¿y entonces. Sí, pues ellos siempre están full Y lo que los está programas. modo renovación ni se diga, ni se diga, porque Caicedo vence y Ceballos también. Entonces, yo creo que hoy está agarrando al Junior. Así, con, con, con ese mecanismo de, de, de supervivencia, porque si los hubiesen organizado el mes pasado, La, estarían hacia ahora. ¿Será que de pronto por eso es que no les han puesto? A ver. Le van a enseñar a Don Fuad a cómo negociar? Ah, claro. ¿Usted le va a negociar. Ah, yo entiendo, a veces cuando digo Don Fuad tiene que hacer esto, y yo, Oye, ven acá? así? <laughs> tú le vas a enseñar a prestar ¿Ah, ¿Ah? No, al patriarca. O sea, en verdad tú me estás hablando a mí que le vas a enseñar. Al contrario, los tiene aquí, ¿ves? Respirando en la nuca, no la no han renovado, no ha renovado. Yo voy a jugar, y se aprietan y se aprietan. Seguramente está funcionando así. Juan, y lo de Deiber. Porque tiene... no ha renovado ninguno. No, no. Juan, y lo de Deiber, bueno, él tiene que tener en cuenta que la temporada pasada él fue una pieza fundamental en el Junior Campeón y que en estos partidos cruciales, ya finales de, de Liga, todos contra todos, y ahora de Copa Libertadores, donde el equipo necesita ganar el día de mañana. Junior necesita al mejor David Caicedo, a ese que vimos la temporada pasada junto a Carlos Vaca, que es enamorado. Claro. Porque es una pieza fundamental del equipo. Y si él recupera el nivel, seguramente le va a brindar más confianza, más seguridad y más protagonismo al equipo en la parte ofensiva. Se ve hermoso el estadio metropolitano las instalaciones por adentro. O sea, sí. lo que lo que es el recorrido, cómo ha cambiado. Se, se ve un estadio demasiado pro. O sea, en, en todo sentido, los tiros, todos de cámara. Como van entrando el vestuario del Junior, espectacular, me encanta eso también. 1200